TV, y tenemos el honor esta tarde que nos acompañe el terapeuta holístico, señor Carlos Vázquez, quien es un letrado en esto de la medicina alternativa, y nos va a hacer el favor de compartir con nosotros lo que él tan bien sabido tiene. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, vamos a platicar de una terapia que es algo maravilloso, que es una tecnología de punta, una tecnología de muy avanzada, que tiene que ver con la mecánica cuántica. En forma sencilla, el sistema es un sistema que detecta todos los bloqueos energéticos que hay en el paciente, ya sea físico, emocional, mental, espiritual, y los desbloquea energéticamente con 80 diferentes terapias, todas las conocidas, traducidas a energía. Este sistema lo desarrolló un científico de la NASA hace más o menos 15 años, y es un sistema que está trabajando en todo el mundo. Detecta todas las anormalidades que haya, hasta energías perversas, que le llaman. Energías perversas se puede incluir los ataques energéticos, los ataques psíquicos, las radiaciones que, por ejemplo, producen los hornos de microondas, y el aparato detecta cuando hay una contaminación de microondas por consumir alimentos calentados en microondas. Detecta también cuando hay, entre las energías perversas, está el mercurio, que se va diluyendo de las amalgamas que nos ponían anteriormente en los dientes, que tenían mercurio, y actualmente casi no lo utilizan los médicos. Ahora usan unas resinas sintéticas, pero el mercurio se va diluyendo después de 4 o 5 años de colocada la tapadura. Uh-huh. Y se va a los lugares más débiles en diluciones homeopáticas, y baja el sistema inmune y tiene otros daños colaterales, y es importante a veces detectar esto. Sí, muy importante, porque hay muchísima gente que no se atiende, eso tan importante, que degenera luego en enfermedades gravísimas. En enfermedades muy graves, sí. Y anteriormente, pues en el medio de los dentistas no sabían de esto y no creían. Ahora ya hasta lo tratan en las convenciones médicas que tienen. Es muy importante. Eso lo detecta todo, cualquier bloqueo energético, y lo desbloquea, prepara al mismo tiempo que se está dando la curación un agua natural que se energiza en la misma caja de interfase del aparato, para que el paciente esté tomando posteriormente, entre cada sesión, como si tomara pastillas diluidas, con toda la terapia que se le dio. Es su medicina. Es su medicina, pero es por agua, ¿no? A veces es increíble, pero los resultados son maravillosos. Pero no es un placebo, es una medicina, es un agua que tiene la energía, la radiación de ese aparato que hace que así sanen los órganos afectados. Así es, y tenemos resultados espectaculares, nosotros y otros terapeutas. Entre otras terapias, podemos aplicar según lo que quiera el terapeuta y a veces lo que nos indica el propio sistema, pero podemos dar terapia de alopatía, homeopatía, terapia Rife, terapia delfinoterapia, quiropraxia, electroacupuntura, acupuntura, todas las terapias conocidas prácticamente se le envían al paciente energéticamente sin que él sienta nada.
y sin ningún efecto secundario, colateral, pero es... ¿Esto usted lo realiza a través del aparato, con el aparato y también con sus manos, con su... No, esto es el aparato, la persona, el paciente, se le conectan unos electrodos en las muñecas, en los tobillos y en la cabeza. A través de eso se detectan las anormalidades y a través de esos mismos electrodos se corrige el problema. Eso es el aparato. Nos auxiliamos también con otra terapia que se llama sanación reconectiva, que es algo más o menos parecido al Reiki, que es una terapia de imposición de manos, pero es mucho más poderosa porque esta energía vino al planeta para estos tiempos. Vine con otros resultados. El Reiki es una técnica milenaria que sí funciona, pero esto es otra cosa, es otro nivel, pero es algo parecido. Entonces nosotros lo combinamos con esto al mismo tiempo que se da la otra terapia y los resultados a veces son espectaculares y mágicos. Sí, esto también de todas estas terapias alternativas tiene que ver mucho también con el paciente, qué tanto me abro a recibir, qué tanto creo de esto que no se puede medir, no se puede ver. Algunas personas que tienen la sensibilidad desarrollada, pues sí lo logran sentir, pero pues no se puede ver para mucha gente que está empezando. ¿Qué les diría? Es muy importante que el paciente sí tenga la intención de curarse y que ponga de su parte algo, por lo menos la intención, porque es como que él ponga el carboncito que echa a andar la máquina, que aquí le limpia el cuerpo y le prepara y lo deja listo, pero él necesita poner un poquito de su parte. Aunque no lo ponga, de todas maneras hay resultados, pero cuando el paciente pone de su parte, entonces los resultados son espectaculares. Una de las cosas que el paciente se le va convenciendo y el mismo aparato le va mandando mensajes subliminales para que cambie sus pensamientos. Los pensamientos tienen que ver mucho con las enfermedades. Totalmente. Todas las emociones negativas pues producen toxinas en el cuerpo. Y mientras no... Sí, pero... Si no cambiamos los pensamientos, pues es más difícil que tenga resultados en todo. Pero cuando el paciente empieza a cambiar y se auxilia de lecturas de tipo espiritual, como conversaciones con Dios, con los libros de Crayon, como de muchos maestros espirituales que nos están enviando información, pues los resultados sí se incrementan en forma muy, muy notable. Nosotros ya tenemos aquí, en Querétaro, tenemos 13 años con este sistema. Y ha habido resultados mágicos a veces, muchas veces. Claro que hay gente muy escéptica y negativa que aunque se ponga con toda esa negatividad, también hay resultados, pero a veces traen al paciente a fuerza y así no es. Sí, esto es como cualquier otra enfermedad. Uno ayuda a cualquier tipo de terapeuta, ya sea incluso en otros términos que no sean holísticos, si ponemos de nuestra parte, eso es natural, ¿no? Depende muchísimo de la conciencia. Sí. Es una cosa que me gustaría tocar también, un término que me gustaría tocar con usted, porque es tan trillado y tan hablado que hay veces no tenemos el concepto claro. Porque esto va hasta adentro, ¿no? Hasta el ser. Hasta el ser, sí. Sí, es muy importante y es uno de los aspectos que aquí lo medimos independientemente con métodos radiestésicos, el nivel de conciencia de una persona. La conciencia más o menos podemos traducirla a la cantidad de amor que ponga la persona, poco o mucho. Cuando hay poco amor, esos niveles de conciencia muy bajos y la persona se comporta de manera primitiva y puede hacer, efectuar actos
muy primitivos que él cree que están bien. Él puede matar, puede mentir, pero por supervivencia él cree que está bien. Entonces, la humanidad ha ido evolucionando en conciencia durante miles de años, a través de vida tras vida. Se puede medir en una escala de 0 a 1000, y cuando la persona está en niveles abajo de 200, es total destrucción, pero es un modelo de mundo, es lo que él eligió para ese momento. Podemos hacer una analogía de lo que significa una carrera hasta llegar a una profesión, una carrera profesional. Uno empieza desde kinder, sigue en primaria, secundaria, preparatoria, profesional, doctorado, y podemos seguirle, ¿no? Podemos hacer esa analogía también en los niveles de conciencia. Alguien que esté en kinder en cuanto a amor, pues no está mal, está en ese proceso evolutivo. El que ya está en primaria, secundaria, ya va evolucionando, pero ninguno está mal, es un proceso. Entonces, en la humanidad, habemos muchas personas con diferente nivel de conciencia según el diferente proceso evolutivo que haya llevado cada alma, ¿no? En diferentes vidas va caminando, y todos tenemos que regresar a Dios, a nuestra fuente, y llegar a los máximos niveles de conciencia. Pero para eso nos ha llevado a esta humanidad en la que estamos viviendo, nos ha llevado miles de años llegar a estos niveles. Nuestra última etapa parece que llevamos como 13.000 años en evolucionando, y vamos llegando ahorita a un nivel muy interesante en el que el promedio de nivel de conciencia de la humanidad ya está en un nivel muy elevado. Estamos a punto de llegar a una nueva dimensión de la Tierra, la quinta dimensión que se llama. Pero ya estamos muy cerca, aunque parezca que la humanidad ahorita está en la oscuridad y en el problema total. Es el periodo muy inmediatamente anterior al amanecer, ¿no? Cuando, antes de que amanezca, hay mucha oscuridad. Sí. Ya el planeta, aunque parezca que está en el caos, está a punto de dar un viraje, y se van a revelar muchas situaciones que van a sorprender a mucha gente. Eso lo venimos sintiendo también, ¿verdad? Físicamente hay síntomas que se comparten, sí, que sí, escuchamos, sí. Síntomas que hay veces no podemos ni comprender por qué pasa esto, o que asustan, porque la gente no está como... nadie sabemos pues muy bien lo que está pasando, y son síntomas a lo mejor nuevos para el cuerpo. ¿Me puede hablar sobre eso? Sí, cómo no. Sobre todo ahorita, estos últimos 2 meses, la mayoría de las personas que ya tienen un cierto nivel de evolución, pues sienten mucho cansancio, mucho sueño, dolores en las articulaciones, palpitaciones anormales, sin estar enfermos, mucho cansancio, la cabeza como congestionada y mucho sueño. Ese es un síntoma muy importante, a veces hasta la vista nublada, que claro, hay que ir a ver al médico si se presentan esos síntomas anormales con intensidad, pero si estamos enterados, como hay mucha información de que esto está sucediendo, pues ya no nos preocupamos tanto, porque vemos a nuestro alrededor que está pasando lo mismo, la gente cansada, confunde las palabras, se nos olvidan muchas cosas, dolores de cabeza, mucha agresión, mucho coraje, nos enojamos muy fácilmente, pero estamos en una depuración. Dígame, algo sencillo que
que yo sé que existen todas estas técnicas, de todas estas terapias, gracias a estos seres que nos han ayudado, que nos siguen ayudando en esta evolución de nuestro planeta, pero para una gente, digamos, que no tiene acceso a esta forma diferente de sanación, ¿qué sería algo sencillo que podamos hacer en casa? Bueno, en casa, uno de los aspectos más importantes es la meditación. La meditación es algo importantísimo. Hay muchas formas de meditación y hay unas muy sencillas. Pero al principio, pues como que no se atreve uno y no, yo no puedo. Pero en cuanto empieza uno y le encuentra cuál es el adecuado, después es una algo que nos hace falta. Y nos conectamos con nuestro interior, con nuestra fuerza interna, nuestro ser superior, y vamos evolucionando. La meditación es algo básico. Los ejercicios de yoga también son muy importantes y se pueden hacer. Hay variaciones del yoga, pero en casa se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Hasta la caminata también, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio, pero el yoga es maravilloso, o los ejercicios tibetanos, que también hay por ahí otros. La alimentación, pues ya el propio cuerpo va pidiendo a veces como que ir dejando la carne y empieza uno a comer más verduras y frutas naturalmente, sin esfuerzo a veces, ya el cuerpo lo pide. Uh-huh. Pero la meditación es algo muy importante para el proceso evolutivo, eso es muy importante. Y, pero hay muchos métodos. ¿Líquido? ¿Agua? Tomar mucha agua, sí, desde luego, mucha agua, sí, eso. El propio sistema, el esquío, siempre hace recomendaciones. Hacer ejercicio, tomar mucha agua, pensar positivamente, lecturas agradables, muchos abrazos, muchas risas. Todo tan eso, importante, ¿verdad? Tan importante, sí. Porque pues, la risa y las emociones positivas producen serotonina, que es la hormona de la felicidad. Así es. Entonces, pues hay que provocarlas para no caer en depresión. Un aspecto también muy importante que el propio aparato esquío lo detecta son las radiaciones geopáticas. Eso es muy poco conocido en nuestro medio, pero el aparato lo detecta y las personas que sabemos detectarlo de otra forma, en forma de métodos radiestésicos o con métodos de kinesiología, podemos ver si la persona está durmiendo en un lugar que está afectado por radiaciones que vienen de la Tierra, pues en mayor o en menor intensidad, a veces no puede ni dormir, o a veces es el origen de una enfermedad la propia radiación. Mire, qué interesante, claro. Sí, 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 a veces eso se mide en una escala, también se llama biómetro, y hay enfermedades como por ejemplo la esclerosis, el Parkinson, tienen vibraciones muy bajas y es coincidente, es un común denominador. En mi carrera de terapeuta he encontrado unos 10 o 12 casos de esclerosis múltiple, uh-huh, que tienen un común denominador, uh-huh, una vibración muy baja en lugar de esas radiaciones. Mire, qué interesante. Es otro aspecto, sí. Como bueno, poderoso. Mi maestro de radiestesia, que era muy bueno, con él hicimos un estudio de los factores que intervienen en una enfermedad, los que detonan una enfermedad. Hay muchos factores, pero el más importante, en un promedio mundial del 50%, es la salud emocional. Sí, las claro. Emociones. El 50%. Hay personas que pueden ser el 70% lo que detona una enfermedad o un 20%, pero el promedio es 50%. Y el segundo factor, que en un promedio mundial es el 22%, es las radiaciones geopáticas. Ese es el segundo. Uh-huh. Y ya en tercero, cuarto, quinto lugar vienen las herencias, los factores genéticos, factores de alimentación, de sistema de vida, pero el más importante es el factor emocional. Los miedos, las angustias, las preocupaciones, las envidias, los resentimientos. Sí. El resentimiento está muy ligado al cáncer. Uh-huh. Los miedos pues, van a afectarnos en los riñones, generalmente.
se suman otros factores, pero y también el esquío corrige mucha cuestión emocional. Tiene terapia de flores de Bach y de homeopatía para la cuestión emocional. Es muy completo. Entonces, todos esos factores hay que tomarlos en cuenta, pero principalmente el emocional. Sí. El emocional. Dice por ahí una frase, y hay un curso de milagros que por ahí se conoce mucho, que en su el libro dice en el capítulo 5, inciso 5, fracción 5, dice, una mente libre de culpas no puede sufrir. Si no sufre, está sana. Y si está sana, sana el cuerpo. Así es. Entonces, regresamos al concepto ya tan dicho, que es bien valioso considerar, que nace cualquier emoción, cualquier enfermedad, a través de la mente, del pensamiento, que estamos creando con nuestro pensamiento, porque somos seres creadores, y eso es la raíz. Eso es principalmente. Luego hay otros factores, el medio ambiente. El medio ambiente, factores que vienen hasta de otra vida a veces. Sí. Pero lo más normal es, si uno cuida las emociones y si uno va tratando de aplicar amor, elevar nivel de conciencia, pues va a estar uno más sano. Claro. Y esa es la gran medicina, ¿verdad? Tan barata que todos generamos, exacto, que todos tenemos, que todos podemos potencializar. Sí. El amor por la vida, el amor por las, obviamente por las personas, por la naturaleza, por la comida, por la música, por la danza, uh-huh, por tantas cosas, ¿no? Y que nos olvidamos porque como esta cultura en la que hemos estado viviendo últimamente nos ha enfocado hacia solo lo que adquirimos monetariamente o los lujos o las cosas, entre más grande, a lo mejor creemos que vamos a ser felices, y ahí es donde encontramos que mucha gente que tiene tantas cosas materiales sigue siendo tan infeliz, porque no toca realmente la esencia, no toca esto que es tan simple, tan sencillo, que es gratuito además, que no, si enfocáramos toda esta atención de tener tanta cosa material por el tener más de esta parte pues espiritual o simplemente paz interior, ¿no? Paz interior, eso, aceptación. Aceptación por la vida, fluidez. Hay una frase que yo se la repito mucho a los pacientes, que me impactó desde que la oí, de Shakespeare. Uh-huh. Dice, ahora soy feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Eso. El esperar, uh-huh, siempre duele. Siempre. Entonces, no esperar nada, aceptar. Si uno está en la cárcel o viviendo en una choza, si hay aceptación, pues menos debería difícil, estar, ¿verdad?, uno feliz, ¿no? Pero casi siempre nuestra cultura nos orilla a buscar más. Ahora que tenga mi casa, ahora que me case, ahora que voy a ser feliz. Y eso no es cierto, ¿no? Cuando hay aceptación, pues podemos estar feliz. Y como decía un filósofo griego hace más de 2000 años, decía, qué felices serían los campesinos si supieran que son felices, que no necesitan nada. Fíjese que yo he tenido la fortuna de convivir con gente del campo muchos años, y yo aprendí tanto, y yo siento que es gente mucho más feliz, fíjese, que la gente de las ciudades, porque ellos sí les causa gozo cualquier cosa. Están tan compenetrados con la naturaleza que son gente mucho más sana y mucho más feliz que la gente de la ciudad. Sí, la civilización nos trae mucho estrés y muchas ambiciones que ni, no necesitamos. Siempre que ellos ni más, conocen. Ni ellos ni conocen. Ay, sí. Entonces, si ellos estuvieran, uh-huh, tan conscientes, serían más felices, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, generalmente sí son más felices, ¿no? Sí, son más felices. También hay otra frase que decía San Francisco de Asís, que él sí tuvo mucho dinero y de repente tuvo una iluminación o algo en su vida y dejó todo, ¿no? Y entonces él decía, yo poco necesito, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Así es. Entonces, total aceptación, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno tiene aceptación,
y no busca más y más y más, sobre todo lo material, pues podemos estar felices, ¿no? Pero eso nos cuesta mucho trabajo porque nuestra educación, nuestro medio, nos ha llevado a siempre buscar y nos están presentando en la televisión y en el radio y nuevas tecnologías y nuevos aparatos y a despertar la ambición. Así es, así es. Y también en todas las ramas, porque también esta búsqueda que se ha hecho como moda también hoy en día, ¿no? De porque todos sentimos una necesidad y todos sabemos que hay algo más allá y queremos como enterarnos o aprender o descubrir. Y al final también como que te vas dando cuenta de, como que no tenía que ir a muchos lugares, como que no tenía que, sino hacia adentro. Gracias. Y ahí está toda la información. Qué magia. Y luego qué magia somos, ¿verdad? Magia, sí somos mágicos. Y luego el miedo es lo que nos han inculcado desde niños y en nuestra cultura, sobre todo, y las religiones nos han inculcado un miedo que Dios nos va a castigar, y Dios nos va a castigar. Entonces creemos que alguien nos va a castigar siempre y tenemos miedo. Y pues realmente pues, hemos visto que Dios es amor, ¿no? Él no castiga a nadie, a todos nos quiere. Uh-huh. Y vamos entendiendo también pues, que la muerte no existe, es nomás un cambio de vestimenta. Así es. Vamos y venimos, y cuando vamos entendiendo eso y nos quitamos esos miedos que nos han inculcado, pues empezamos a vivir más felices y le vamos perdiendo el miedo a la muerte. Así es, tan importante. Que no existe. También. Uh-huh. Sí. Así es, entonces, todo eso influye en la salud, porque los miedos y los resentimientos nos enferman definitivamente. Y a través de esta técnica que usted maneja, también manejada, por medio de este aparato también y de todo su conocimiento, que obviamente que nos falta tiempo para desarrollarlo, usted logra también tocar no nada más lo físico. No, el platicar con el paciente cuando escucharlo y escuchar problemas y empezarle a meterle en la cabeza que se vaya quitando los miedos, que vaya creciendo su autoestima, porque mucha gente viene con sí, problemas de autoestima muy bajo y saber que todos somos perfectos, seamos como seamos, todos y a todos nos quiere Dios igual. Eso es lo que yo creo y que creen todos los maestros espirituales que nos comunican sus mensajes. Entonces hay que procurar calmar a las personas y cambiarles la mentalidad, quitarle los miedos a todos, los miedos, y el estar criticando siempre. No podemos criticar a nadie porque, aunque tengamos diferentes niveles de conciencia, pues si uno ya está en un nivel más o menos interesante de nivel de conciencia, pues no podemos juzgar al que está en otro nivel, porque nosotros ya pasamos por ese nivel también. Así es. Entonces es una... Ahí entra la compasión, ¿verdad? Por la el compasión, otro, la comprensión. Exacto, el acompañamiento. Sí. Entonces entender que todos vamos a regresar otra vez a nuestra fuente, a Dios. Todos, ¿no? Aunque veamos al peor asesino, ese está a un nivel de conciencia muy bajo. Y luego hay otras cosas más complejas, porque hay algunos que han sido implantados y manejados con la mente y programados para actuar en el momento que otros quieren que actúen. Eso es ya es otro tema muy interesante. Entonces, a veces no es culpable la otra persona, porque hasta la simple ataque psíquico que se puede llamar la brujería, ataque psíquico, también el aparato lo detecta. A veces nos hacen actuar diferente de lo que somos. Sí. Entonces, sí, no es la culpa de nadie. A veces, de estos que han hecho sus ataques y mataron muchos estudiantes por allá en Estados Unidos, esos a veces han sido programados. Fíjese que es un tema muy, muy interesante y como que hay mucha desconfianza o la gente no cree que esto exista, pero esto existe. Existe. Esto existe, así como existe el bien, para que exista el bien tiene que existir también la uh-huh. contraparte, ¿no? Sí. Entonces es una forma natural. Sí, natural, y además lo más
curioso de todo y sorprendente es que probablemente uno lo diseñó desde antes de nacer para que nos sucediera eso, con el fin de crecer, ¿no? Entonces, generalmente el villano que tenemos, nosotros lo hicimos un contrato con él antes de nacer para que nos pusiera problemas y poder crecer, poder aprender a perdonar, a comprender, a amar incondicionalmente. Es súper interesante cuando aprendemos a respetar lo que hace el otro. Hay mucha crítica hacia un gobernante, hacia una figura pública, que son los que más se exponen, obviamente, y se les juzga mucho, pero tienen un papel que cumplir para que esto tenga un desarrollo y se arme este rompecabezas en el que vamos cada uno poniendo nuestro granito, ¿no? Nuestro espacio. Sí, todo es perfecto. Y todo es perfecto. Todo es perfecto. Qué maravilloso, ¿verdad? Siempre hay que buscar la perfección. Sí, porque entonces, en lugar de ver la parte negativa, pues empezamos a ver lo positivo de lo que está pasando y decimos, bueno, ¿a qué fin va? Al final. ¿Para qué? ¿Para qué me metí en esto? ¿Para qué elegí yo estos días de nacer? Para crecer y elevar el nivel de conciencia. Vida tras vida, vida tras vida. Y ahorita estamos en un punto muy interesante de la historia de la humanidad, en que vamos a dar un brinco espectacular y vamos a empezar a ver revelaciones muy pronto, probablemente este año, de muchas mentiras que nos han inculcado desde siempre, la política, la religión, nuestros papás, pero de buena fe todos, ¿no? Así es. Todo es perfecto. Era lo que sabían. Todo es por algo. Sí. O sea, hay que entender que si entendemos eso, aunque no fuera cierto, viviríamos más tranquilos. Así es. Hay que volver a creer en los cuentos, ¿verdad? Sí. Los cuentos tienen mucho fundamento. Mucho fundamento. Pero y ahora veamos estos momentos que parecen, que no parecen, que son diferentes. Sí. Pues así, como un cuento. Y sí, ¿no? Y que ahorita, por ejemplo, hablamos de cuántica. Poca gente conoce de cuántica y es muy difícil entenderla. Pero toda la tecnología que tenemos en todos los aparatos que tenemos de hace más de 100 años tienen que ver con mecánica cuántica. Uh-huh. Hace más de 100 años que se descubrió la física cuántica. Sí. Y todo tiene que ver. Y lo maravilloso, en forma sencilla, leyendo muchos libros de cuántica, sencillos porque los complicados ni los entendemos, pero han llegado a la conclusión de que todo lo creamos con la mente. Uh-huh. En experimentos de física cuántica, cuando interviene la mente de un espectador, cambia el resultado. Uh-huh. Sí. Entonces, todo lo creamos nosotros con la mente. Entonces, por eso hay que imaginar y crear las cosas más maravillosas que uno se imagina, pero se están creando. Y si sumamos un grupo de personas, una masa crítica, pensando lo mismo, entonces sí suceden. Sí suceden los grandes cambios, ¿verdad? Sí, así es. Pero estamos en ese momento, estuvimos muchos años, miles de años en unos niveles de conciencia muy primitivos, pero así estaba diseñado. Es el ciclo evolutivo. Es evolutivo, ¿no? Sí, y así es. Y no nomás en este planeta, en otros planetas han pasado por la misma, ¿no? Mm. Y nosotros a lo mejor en otro planeta. Mm. Estamos a punto de ver revelaciones muy grandes. Muy interesante, muy, muy interesante. Sí. Pues estos tiempos. Pero sí, estos tiempos son maravillosos. Uh-huh. Dicen por ahí en otros planos, cuando hay mensajes desde otros maestros espirituales, que nos respetan y nos veneran en el universo por haber elegido el planeta Tierra, que es de grandes pruebas, de los más difíciles. Uh-huh. Eso dicen, ¿eh? Pero hay mucho mensaje que nos, y que nos respetan y que nadie está menos que otro. Estamos en diferentes niveles de conciencia y cada uno actúa dependiendo de su nivel de conciencia. Entonces, pero luego lo que platicábamos, que también hay implantes y tecnologías para manipular la mente, muchas cuestiones, pero todo es perfecto, todo es para algo. Así es, así es. Y bueno, si usted quiere alguna terapia, yo la verdad que sí voy a venir. ¿En qué teléfono? ¿Cómo logramos contactar a la gente que no lo conoce? ¿Cómo se contacta con usted? Pues si buscan en internet Esquío Querétaro, simplemente. Esquío, ¿cómo escribe Esquío? S-C-I-O, uh-huh. Que en latín quiere decir saber.
esta tecnología, este sistema se llama Skio, sí se conoce en todo el mundo. Buscando Skio Querétaro, ahí nos encuentran. Nosotros tenemos ya 13 años aquí trabajando con este sistema. Y el teléfono, pues un teléfono celular, es el 442-2-126-126 o 212-6126. Aquí viene ese teléfono, ¿sí? Con el señor Carlos Vázquez. Carlos Vázquez. Es maravilloso. Tiene muchísimo conocimiento, segurísimo que encontrará usted su respuesta si quiere. Aplicamos si quiere. Otras terapias eventualmente, como una terapia cromoterapia, que también el esquío, pero tenemos un aparato que se llama el bastón atlante, que a través de una lámpara que emite fotones, a través de un cuarzo y con los diferentes colores, también combinamos todo esto a veces con el paciente también para equilibrar sus chakras o ir eliminando algún tumor o algo. Hay muchas terapias, pero básicamente es Kio, sanación reconectiva y bastón atlante, eventualmente imanes también. Sí, que ya sería otro tema. Sí. Pero bueno, nos acaban los tiempos, así se trabaja aquí en estos programas. Me ha dado muchísimo gusto entrevistarlo, muchísimas gracias. No, es un verdadero honor hablar con usted, una fuente de conocimiento muy grande, un verdadero placer. Y este programa está pasando en vivo por planeta2013.tv y se retransmite a través de Planeta 2013 en YouTube. Mi nombre es María Teresa Arteaga y ha sido un verdadero gozo estar con ustedes. Espero que nos acompañen la siguiente semana. Siempre es una sorpresa hasta para mí quién va a ser la persona que nos haga el favor de acompañarnos, pero es con el fin de que todos crezcamos física, espiritual y mentalmente. Un abrazo y que tengan una hermosa semana.